ridiculizados, ser De avergonzados. cada 10, 7, De López. cada 10, de 6 a 7 personas no interponen una denuncia. Porque si vamos a la situación de violencia, de igualdad, en el sentido de que la mujer se siente violentada por el hecho de que simplemente un hombre le levante la voz, en la misma manera, si la mujer le levanta la voz al hombre, si no le hace lonche, que también se puede decir que es un micro situación de violencia, si no comparte una noche con él, es decir, que le duele la cabeza y que no quiera tener una relación sexual, también es una microviolencia, porque no está cediendo estar con su pareja. Si actuamos de esa misma manera y en medición a lo que las mujeres establecen y dicen, y no todas, me refiero, estamos hablando de que la violencia está en todo tipo de situaciones. Con el simple hecho de que hoy se le hace más caso a una situación de denuncia para mujeres y no a favor de los hombres. O sea, no De existe, ahí tu sí, y no punto. existe ninguna dependencia que esté especializado en atención de los hombres porque sufran violencia. Sin embargo, tenemos la Fiscalía de la Mujer, tenemos ahorita la Secretaría de la Mujer que se va a crear, tenemos un montón de instituciones a favor de la mujer, el Instituto de la Mujer, y nosotros como hombres, en automático deben ser creados. No debemos ni luchar por eso, porque si se habla de una igualdad, se debe de hablar precisamente de que deben existir estas mismas instituciones que benefician a los hombres, de igual manera como se beneficia a las mujeres. ¿Y Muy para bien. cuándo el Instituto del Hombre, Marco? Pues cuando ustedes me ayuden, pues ustedes también son hombres. No, estamos, ¿dónde le firmo? ¿Dónde le firmo? Pues hay que, mira, hay una ley de participación ciudadana. Tal vez yo ya como diputado ya no lo pueda a establecer porque se Alcanza. termina el periodo y se termina esto en este próximo mes. Pero existe la ley de participación ciudadana. Si nos dan la oportunidad de recabar las firmas, de lograr despertar conciencias, no solamente en hombres, sino también en mujeres, porque aquí viene el siguiente detalle. ¿Cuántas mamás van a ver a sus hijos sufrir por este tipo de leyes y que el hombre no tiene dónde refugiarse? Si el hombre es el culpable de este tipo, entre comillas, de violencia, ¿qué le estamos generando a él? Talleres donde.